En otro tema les damos a conocer que el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, sin presencia del bloque oficialista de Alianza País, decidió elevar la tarifa del transporte urbano. Entre los motivos dijo que las salvaguardias tienen mucho que ver con ese incremento. Sin embargo, a contraparte, el presidente de la Confederación Nacional de Taxis indicó que sí existen otras soluciones para compensar los gastos y que las salvaguardias no tendrían nada que ver con el alza. Salvaguardias, el gremio ha madurado. Aquí no comemos cuento. No se incide en el incremento de la industria de la llantera nacional. ERCO nos ha mandado las cartas ratificando el compromiso de seguir mejorando el producto. Existe suficiente caucho para producir para los señores taxistas ecuatorianos y no se incrementa en cero centavos, cuando no es el valor exactamente que le quiere el municipio responsablemente meterle que es cuestión de las salvaguardias. No, señores, no tiene que ver las salvaguardias.